habilidad de cotillear, como, o sea, la habilidad de saber esas cosas y compartir esos secretos sobre los demás y tal. Espérate. A ver. Vaya, vaya. Empújame, empújame así. Tomad. Willy. Uy, no puede pasar. Mejor será Enderpel, digo yo. Genial, otro, gracias por ponerte en medio. Willy. Ah, tú eres policía, Willy, te puedes abrir la puerta. Willy, escúchame una cosa. Esta es la cabeza. Escúchame. ¡Eso es mío! ¡Me lo han robado! Esta es la cabeza. No. Esta es la cabeza de Paco Porros. ¿Cómo? ¿En serio? Que sí. Que esta. ¡Ay, Dios mío! Mira el cuadro. Pero a ver. Mira el cuadro. Escucha. ¿A qué es Joaquín y Paco Porros? Y se pone la máscara para vendernos porros. Y luego legalizar la marihuana. ¡Ay, Dios mío! Es posible. ¡Es igual! Pero yo tengo cabezas estas en mi casa también y no soy Paco Porros. ¿Eh? ¿Cómo? Tenemos dos sospechosos, Willy. Además que hay... Casa, uy. Es cierto que yo también casa, tengo ¿quién bastante? Pensaría que llevamos ya como 4 meses en Karmaland? Pero parece ser que tiene algo escondido hacia abajo, ¿no? ¿O es tiene que venir aquí algo? Espérate, vamos a buscar. Pierna de cordero. ¿No tiene algún tipo de ascensor? Tiene ascensor este muchacho, ¿eh? A ver, esto es cuestión de shiftear. ¡Eh, aquí! ¡Ascensor! No, Vegeta. No, pero esto está mal. ¿Qué estamos haciendo? ¡Escucha, Willy! Tía, ¡Willy, por favor, mira esto! ¡Aquí dentro! ¡El traje de Paco Porros! ¡No! Ya sería demasiada casualidad. La máscara y el traje. Willy. Esto no es suficiente. ¿Cómo que no es suficiente? Pero Luzu. Luzu, no, eres súper sospechoso. ¡Y un porro! ¿Cómo? Un porro aquí. No me lo estoy creyendo. Mira. No, si es que lo tiene. Mira, y es reciente, está recién hecho. Luzu, ¿cómo justifica que tenga un porro? Pues no lo sé, la verdad. No te puedo justificar eso, Vegeta, tienes razón. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Estoy intentando ser la voz de la razón. Piensa en una cosa, tiene un porro, no 200, con lo cual significa que no trafica, sino que consume.